Policía Nacional capturó a 3 integrantes del grupo delincuencial Los de la T, que tenían injerencia en el barrio La Santa Cruz. Capturados por abuso sexual de una niña de 7 años en Andalucía, serán llevados ante juez de control de garantías. Oportuna reacción de la policía en Tuluá permitió la recuperación de una bicicleta que había sido hurtada. Cuidado con el consumo de peras. Secretaría de Salud del Valle advierte que se filtró un cargamento contaminado de esta fruta desde Buenaventura. De Guacarí era uno de los policías fallecidos en mina en Tumaco, Nariño. En deportes, Fabio Delgado regresa a Cortuluá y busca la titularidad. Los enfrentamientos entre jóvenes se toman en los parques de Tuluá. Se vive adrenalina pura. La información más completa en Zona Rosa. Bienvenidos a una nueva emisión en CNC Noticias. Iniciamos con información. La Policía Nacional capturó a 3 integrantes del grupo delincuencial común organizado Los de la T, que tenían injerencia en el barrio La Santa Cruz del municipio de Tuluá. En el año 2018 se habían fugado. Sí, el año pasado la Policía Nacional venía realizando una investigación en contra de una banda estructural denominada Los de la T. Es allí que habían quedado unas órdenes de captura pendientes porque estos sujetos se habían fugado. Los 3 integrantes eran prófugos de la justicia por delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. La semana pasada, afortunadamente, gracias a un trabajo de inteligencia y de policía judicial, se logra la captura de uno de ellos en el municipio de Cartago, otro en la ciudad de Armenia y un tercero que realiza el grupo de inteligencia y policía judicial junto con el modelo en el municipio de Tuluá. Esas personas tendrán que enfrentar toda la investigación y, digamos, todo el juicio por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de armas, municiones y explosivos y también por el delito de homicidio. Los presuntos delincuentes se encontrarán en diferentes ciudades donde fueron capturados al ser relacionados principalmente por el doble homicidio perpetrado el 1 de marzo del año 2017 en el barrio La Santa Cruz. Y continuamos trabajando en desarticular todas esas organizaciones que afectan la seguridad ciudadana en Tuluá. De esta manera, la Policía Nacional, con una efectiva articulación, consigue la captura de todos los integrantes del grupo Los de las T. ¿Qué tanto sabemos del proceso electoral? ¿Qué es un plan de desarrollo? ¿Qué son las promesas electorales? ¿Conoce la normatividad electoral? ¿Qué papel juegan los entes territoriales? Estos y otros interrogantes usted los despejará en la conferencia Mitos y realidades de los procesos electorales en Colombia. Invitados: Magíster John Harold Suárez, senador de la República; Doctor Amado Gutiérrez, expresidente del Consejo de Estado; Doctor Pedro Felipe Gutiérrez, magistrado y vicepresidente del Consejo Nacional Electoral; Coronel William Núñez, oficial en retiro de la Policía Nacional. Tuluá, sábado 2 de marzo, 10 de la mañana, Club Colonial Confenalco, carrera 30, número 2904, Barrio Victoria. Informes 316-525-0942. Invitan la Gran Alianza de Medios, Canal CNC Tuluá, Buga, Palmira, Cartago y la revista Imagen de los Vallecaucanos. 4 sujetos fueron capturados por las autoridades y serán presentados ante jueces de control de garantías por abusar sexualmente de menores de edad en el municipio de Andalucía, donde la abuela de una niña de 7 años la prostituía. La Fiscalía General de la Nación inició una jornada especial contra delitos sexuales con la captura de 4 sujetos señalados de su presunta participación en conductas delictivas sexuales con menores de edad en la seccional Valle del Cauca. Las labores investigativas permitieron establecer que 2 de los hoy capturados pagaban a la abuela por servicios sexuales con una menor. Entre tanto, el padrastro también abusaba de ella. Las capturas se llevaron a cabo durante una jornada especial contra los delitos sexuales, donde miembros del CTI de la Fiscalía y la SIJIN de la Policía Nacional adelantan actividades operativas e investigativas contra sujetos indagados e investigados por ese tipo de delitos. Hasta el momento se reportan las capturas de 4 sujetos por delitos como acto sexual violento, actos sexuales con menor de 14 años y acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Sí, realmente la denuncia se recibe por parte de la comunidad. Ellas informaban inicialmente que esta menor estaba siendo abusada por un padrastro y pues desde allí se despliegan todas las actividades de policía judicial y es ahora pues cuando se logra establecer aparentemente que la menor estaba siendo accedida sexualmente por 4 personas y que la forma en cómo estaba siendo accedida era que su abuela la estaba ofreciendo, digamos, a estas personas. Hasta lo que el momento tenemos es que se está esclareciendo si la madre también, cuando en su época de niña también fue víctima de esta misma modalidad por parte de este caso de su mamá. Un caso muy triste, la verdad, un caso lamentable y que realmente nos llama a todos a reflexionar sobre el cuidado de nuestros niños, niñas y adolescentes.
Entre los capturados, hay un docente quien actualmente se encuentra separado del cargo por sanción disciplinaria por espacio de un año por funciones de su cargo. La Fiscalía en las próximas horas presentará a los hoy indiciados ante jueces de control de garantías para llevar a cabo las audiencias preliminares correspondientes. Hay que también escuchar las versiones, recuerden que, pues digamos que hasta que esas personas no sean vencidas en juicio, se presumirá su inocencia, pero muy seguramente ellos empezarán a colaborar con la justicia y muy seguramente en el futuro se puedan generar muchas más investigaciones y se puedan dar más capturas solamente por este caso. Una bicicleta que había sido robada en horas de la mañana en el barrio La Inmaculada fue recuperada oportunamente por la Policía Nacional a sus dueños. El mayor Toro, comandante encargado de estación de policía de Tuluá, confirmó el hurto de la bicicleta y el proceso de investigación para su recuperación oportuna. Sí, afortunadamente y gracias a la denuncia de la ciudadanía, se activaron todos los protocolos con la red de participación cívica y es el día de hoy cuando podemos nuevamente devolverle su bicicleta a quien se la habían hurtado. Para así pues también hacerle saber a la comunidad que la Policía Nacional es de todos los colombianos, no solamente porque sea un caso de una persona famosa y demás la policía le presta atención, sino por el contrario, la policía atiende todos los requerimientos ciudadanos y lógicamente cuando hay un trabajo mancomunado podemos dar estos buenos resultados. ¿Cómo conocieron ustedes el caso? Realmente lo conocemos por una red de participación cívica que tenemos por intermedio de un grupo de WhatsApp. Allí informan el hurto de esa bicicleta y empezamos a desplegar todas las actividades de inteligencia, de búsqueda de información, hasta que el día de hoy nos dieron la dirección donde posiblemente tenía la bicicleta escondida y es allí cuando logramos la recuperación. ¿En qué sector fue recuperada, mayor? Fue recuperada en el sector de La Inmaculada. ¿Quién la tenía? Bueno, en esta casa había una persona de avanzada edad. Digamos que no sabía el contexto de la bicicleta, ella manifiesta de que salieron a guardar unos muchachos, pero que pues realmente no sabía que la bicicleta era hurtada. ¿Eso sirve para que la comunidad denuncie oportunamente mayor el tipo de hurto de cualquier elemento independientemente de su valor? Claro que sí, es importante que la comunidad denuncie porque si no tenemos la información de primera mano que es la denuncia a la víctima, pues cada vez se va a dificultar más poder investigar y poder dar buenos resultados a la comunidad. La madre del joven que fue víctima del robo de la bicicleta manifestó su agradecimiento a la institución. Pues gracias a la policía y pues a muchas personas más que metieron las manos acá, se pudo pues volver a recuperar la cita. ¿El niño está haciendo visita en el barrio de La Inmaculada? Cerquita, a las cerquitas. Sino que conocí un niño en una tienda, entonces lo enredó y él le prestó la cicla para ir allí a comprar un pan. ¿Su hijo qué edad tiene? Mi hijo tiene 18 años. ¿El muchachito de 12? Real de 18. Sí, sí señor. Y desafortunadamente están utilizando a los menores de edad para robar. Pues gracias a Dios existe pues ya mucha tecnología y gracias a la policía pues que puso su granito de arena y a muchas personas más que también pues conocidos, entonces se pudo localizarla. ¿A qué horas más o menos hacen la denuncia y cuánto reacciona la policía? Pues la denuncia la puse por internet y la policía reaccionó ahí mismo, gracias a Dios. ¿En dónde le dijeron que la encontraron? Por ahí cerquita, de La Inmaculada. La Policía Nacional hace especial énfasis en la importancia de la rápida denuncia. De ella depende la pronta respuesta y los buenos resultados. Mucha atención, hay alerta en el Valle del Cauca por la comercialización de peras contaminadas por una plaga. El cargamento es procedente de Chile y fue incautado en Buenaventura. El gobierno departamental a través de la Secretaría de Salud alerta a la comunidad vallecaucana, especialmente de Buenaventura, sobre la venta de peras contaminadas por una plaga conocida como polilla. El cargamento, más de 23 toneladas procedente de Chile, fue incautado en el distrito por el Instituto Colombiano Agropecuario debido al alto riesgo para la salud humana. Son frutas que están altamente contaminadas con tóxicos y que son de mucha peligrosidad para la salud humana. No deben ser vendidas, no deben ser comidas y si bien la razón original de esta problemática era del origen agrícola fitosanitario, hoy se convierte en un problema de salud pública. A pesar de que el ICA procedió a destruir el material vegetal aplicándole un insecticida y abandonándolo en el relleno sanitario del puerto, la comunidad, violando todos los protocolos de salud pública, decidió recoger de nuevo el cargamento para su comercialización. Son frutas que están fumigadas con un tóxico grado 3 que es letal para la salud humana. Si hay una ingestión suficiente del tóxico, puede desencadenar la muerte. Las autoridades de salud del Valle del Cauca emitieron comunicados a las diferentes entidades del estado en Buenaventura para que estén alertas ante la comercialización del producto con el fin de ser decomisado y destruido.
El gerente del Hospital Universitario del Valle, Irne Torres, quien ya se recupera del atentado sufrido la semana pasada, habló sobre los hechos. Dice que no solo ha recibido atentados contra su vida, sino también otro contra su buen nombre. Varias cirugías han sido necesarias para garantizar su vida y hoy permanece bajo cuidado médico luego del atentado sicarial en el que además resultaron heridos su conductor y su escolta. Irne Torres, gerente del Hospital Universitario del Valle, habla por primera vez de la situación que se encontró mientras luchaba por su vida y agradeció los gestos de solidaridad. Que lamentablemente en menos de 8 días he recibido 2 atentados, uno que fue contra mi integridad física, contra mi familia, contra todo aquello que se ha, digamos, construido a través del tiempo. No conocemos ni tenemos indicios de los motivos ni las razones. Y el otro, contra toda una población, contra un tema de etnia, un tema de discriminación racial y de manera degradante, bajo, sin ningún tipo de consideración. Y obviamente eso duele mucho más que las balas. Asegura que en 25 años de servicio, los 2 últimos dedicados a la consolidación del hospital universitario, no había sentido tanto dolor como el que hoy siente en el alma. No vamos a flaquear. Yo pienso de que Dios estuvo aquí, Dios colocó su mano y seguiremos trabajando por la institución con la misma responsabilidad que lo hemos venido haciendo y pedirle a los vallecaucanos que crean en su institución, que crean en sus actuales gobernantes, y creo que lo que hemos demostrado son buenas acciones para el bien de nuestra población vallecaucana. Habla de volver a nacer y mantener la tarea que se le ha encomendado para que el HV sea la primera casa de salud pública para el suroccidente del país. En una institución que de la mano con la señora gobernadora Ilia Francisca Toro, con el acompañamiento y respaldo de la Secretaría Departamental de Salud, con el trabajo incansable y comprometido de sus trabajadores en la parte asistencial y en la parte administrativa, de las personas más sencillas, han contribuido a que esta institución tenga hoy un surgir diferente, y sin embargo, para algunas personas no les ha interesado ese gran colectivo y ese gran trabajo que venimos haciendo, y obviamente han ido en contra de la institución. Para Irne Torres no se justifica la estigmatización de un pueblo como Buenaventura. El hecho de ser negro, de ser de Buenaventura, de ser del Pacífico, no es una variable para estigmatizar o considerar que no somos capaces de hacer las cosas. De pronto hemos roto, hemos rebasado todas las expectativas que la gente tenía frente a lo que pudiéramos hacer, pero lo hemos hecho con gran compromiso, con gran trabajo. Quienes han realizado señalamientos tendrán que responder ante las autoridades. Y en virtud de ese vil juzgamiento, que incluso yo no conozco la persona particularmente, le he dado poder a mi abogado para que realice todas las acciones jurídicas y legales, y que ojalá la justicia llegue hasta el final de eso, y que esa persona que ha denunciado supuestamente logre demostrar, y si no logra demostrar, le caiga todo el peso de la ley frente al tema. De igual manera, esperamos que se capture rápidamente a los que atentaron contra mi vida. Nos vamos a una pausa comercial. Al regreso espere más información en CNS Noticias. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad, y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.co. Hola, soy César Augusto Bravo, gerente comercial del Grupo Empresarial Alato. Les tenemos, ¿dónde comienza esta historia? En esta fábrica de concentrados producimos la comida para todos los animales, para las vacas, para los cerdos, para todos los animales.
aquí de esta fábrica nacen los 40 años de experiencia en El Hato. En este almacén, en el almacén número 1, El Hato, en la plazuela de Tuluá. O en este almacén, en el almacén número 3, en la carrera 22, número 2931, los esperamos. Venga, estamos de precios de locura, especialmente en la Mogolla, en los concentrados. Venga, ahorita vámonos a la granja. Las instalaciones son de alta calidad, aquí cuidamos las BPM. Venga, la leche es óptima, es de alta calidad. Ahorita vamos a nuestro punto de venta. Soy César Augusto, gerente comercial del Grupo Empresarial Adapto. Ya estamos en nuestro punto de venta, aquí la leche. 1500 pesitos, esto es precio de locura, venga, me encanta. Bueno, bonito y barato. En Surtitex Tuluá tenemos todos los uniformes de los colegios públicos de Tuluá. Además, medias, camisillas, batolas, camibuzos, pantalones, sudaderas y mucho más para que regreses al colegio. Y lo mejor, nuestros precios de temporada escolar. Surtitex Tuluá en la calle Sarmiento número 2463 y en Buga en la calle Octava número 1252. Surtitex tiene su ropa. Terminal de Vidrios y Aluminios es una empresa tulueña con 35 años de experiencia, mejorando y embelleciendo las fachadas e interiores de casas, oficinas, fincas. Somos distribuidores mayoristas de aluminio, vidrio, policarbonato, acrílico, PVC y accesorios. En nuestro amplio portafolio encontrarás cielos falsos como el PVC y copor, estructuras en policarbonato alveolar, fachadas y divisiones en vidrio de seguridad. Invitamos a los vidrieros, aluminieros, arquitectos, ingenieros y maestros de obras a que nos visiten en la calle 27, número 18A10 en Tuluá Valle. Gracias por continuar con nosotros. De Guacarí era uno de los integrantes del grupo de policía antinarcótico que falleció cuando cayeron a un campo minado en Tumaco. Cristian Mauricio Saavedra tenía 20 años de edad, era integrante del grupo de auxiliares de policía regulares de antinarcóticos en el sur del país y acompañaba a un grupo de erradicadores de cultivos ilícitos. Al llegar a realizar control a cultivos de coca en el corregimiento de Llorente, en inmediaciones del municipio de Tumaco, el pasado martes hacia las 10 de la mañana, cayeron a un campo minado. De acuerdo con las autoridades, la activación de minas antipersonas dejaron como resultado al auxiliar de policía muerto y 10 personas más heridas, entre ellas 5 uniformados y 5 civiles erradicadores manuales. El uniformado falleció cuando era trasladado al hospital de Tumaco. Un hombre se encuentra desaparecido desde ayer. Su familia le busca desesperadamente. William Lara González se encuentra desaparecido desde el pasado 26 de febrero. Vestía jean claro, camisa azul y correa café. Salió de su casa en Palmira a las 5 de la tarde y fue visto por última vez en el barrio Las Mercedes con una bolsa plástica blanca. No llevaba celular ni documentos. Cualquier información podrá ser útil para dar con su paradero. Quien sepa del favor comunicarse al 319-408-2333. Entre tanto, en Tuluá se reporta la desaparición de un hombre oriundo de Buenaventura. El ciudadano, en compañía de su esposa, arribó a un centro comercial aparentemente con el fin de hacer el cierre de un negocio. Según informaciones, el hombre, cuya identidad no fue revelada, se subió a un vehículo y desde allí no se volvió a saber nada de él. Es una persona que aproximadamente hace unos 15 días viene con su esposa desde Buenaventura a cerrar una especie de negocio en el centro comercial La Herradura. Deja a su esposa esperando en el centro comercial, se sube a un vehículo con unas personas, se retira del sitio con unas personas del vehículo y pues hasta el momento no hemos podido establecer y esa persona no ha podido, las familiares no han podido entablar comunicación con él. Digamos que hace parte de la investigación. Digamos que no hay ninguna exigencia económica como para hablar de un tema de secuestro ni nada por el estilo, pero pues estamos verificando porque es un caso realmente extraño, raro, y pues digamos que le estamos colaborando y prestándole toda la asesoría a la familia. Igualmente ellos ya interpusieron la denuncia ante la fiscalía, digamos, para que también la fiscalía active todos sus mecanismos de búsqueda de esta persona. La Cámara de Comercio de Tuluá realiza la consultoría de marcas y patentes con la Superintendencia de Industria y Comercio para quienes estén interesados en formalizar sus negocios. Victoria Velázquez Arbeláez, coordinadora del Centro de Consultoría Internacional de la Cámara de Comercio de Tuluá, invita a la comunidad tulueña a una consultoría gratuita de marcas.
¿En qué consiste esta consultoría? Cualquier duda, cualquier inquietud que la gente tenga con respecto a un registro de marca. ¿Qué es una marca? Es registrar el nombre de algún producto, de alguna etiqueta o algún producto que yo quiera posicionar en el mercado, que ya esté posicionado y que quiera pues que se respete pues como el nombre. Entonces eso representa una marca. Esa marca es un activo de la empresa que es bastante importante y puede representar pues bastante valor a la hora de ir a definir los valores de un negocio. La consultoría también estará dirigida a las patentes, las cuales contarán con asesoramiento de la Superintendencia de Industria y Comercio. También vamos a tener en patentes también una información muy importante acerca de cómo se hace un registro de una patente y cómo se obtiene este registro. A veces también tenemos ayudas del gobierno nacional sobre las marcas y sobre las patentes. Entonces vamos a tener también la oportunidad de que las personas que asistan puedan obtener esa información. Este proceso se desarrolla cada año con el objetivo que empresarios y emprendedores, junto con la Cámara de Comercio, logren formalizar sus negocios y puedan competir a nivel internacional. A todas las personas que quieran venir en este horario, pues las iremos haciendo pasar en orden de llegada, pues porque anteriormente llenábamos una agenda, pero era muy complicado que la gente cumpliera los horarios. Entonces estamos haciéndolo así para facilitar más la llegada de toda la gente. ¿Qué deben traer para esta consultoría? Pues deben tener presente el nombre que van a registrar, para que se haga una búsqueda de la homonimia que puede tener eso con respecto a la marca y los procesos que se deben tener en cuenta a la hora de ir a inscribir esta marca. Entonces deben tener también el logo y los signos distintivos pues de esa marca, para que la persona que va a venir pues pueda observarlos y pueda ver y pueda tener pues como una noción mucho más acertada y sea mucho más puntual la asesoría que les brinde. La Cámara de Comercio espera seguir aportando a los tulueños en la creación y formalización de empresas. A continuación, los indicadores económicos. El dólar bajó 0.20% y se vende a 3.095 pesos con 29 centavos. La unidad de valor real VR del Banco de la República subió 0.02% y se encuentra en 262 pesos con 27 centavos. El precio del café subió 0.10% y se vende en los mercados internacionales a 96 dólares con 50 centavos. La tasa de referencia de ETF subió 0.66% y llega a 4.57 puntos porcentuales. El precio del euro bajó a 0.54% y para hoy se vende en las casas de cambio a 3.493 pesos con 4 centavos. Nos vamos a una nueva pausa comercial. El regreso, espere más información en CNC Noticias. Construir una solución nunca ha sido tan fácil. Ahora Bodega Calibanesa Mejía se llama Comercializadora Mejía e Hijos, en el cual contamos con Argos, la mejor marca de cemento gris, General Cemento Estructural, Cemento Blanco Mampostería, despachos al centro y norte del Valle del Cauca. No dejes que solo sea un sueño, constrúyelo. Comercializadora Mejía e Hijos. Bodega del Pañal Montana tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. Ah, pensaron que no me iba a conseguir para San Andrés, que se jodieron. Me voy. Todo, todo para el hogar. Somos distribuidores de Corona y muchas líneas más. Se encuentra cristalería, estufas, vajillas. Visítanos para tener el gusto de atenderlos. Almacén Todo, calle 27, número 2144, teléfono 224-2680. Crecimiento para mi negocio es el resultado de hacer las cosas bien. Empieza el año con pie derecho, renovando por internet tu matrícula mercantil. Hazlo fácil, rápido y seguro en www.camaratuluá.org. Fecha límite 31 de marzo. Cámara de Comercio de Tuluá, por una región, en una sola dirección.
Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca, emerge la mejor empresa panelera del país. Panela El Trébol, producto colombiano con sello de calidad y Contec. Bebida natural, que no le falte en sus hogares. Panela El Trébol, energía para toda la vida. Gracias por seguir con nosotros. Y fue inaugurada una nueva y moderna estación de policía cero energía eléctrica en el municipio de Florida. Esta obra fue financiada con recursos del Ministerio del Interior en convenio con la Policía Nacional y la Administración Municipal, que desde ahora inicia la implementación del Plan Estratégico Institucional 2019-2020. La estación es un modelo de infraestructura autosostenible que apoyará el nuevo enfoque para la convivencia y seguridad ciudadana. Tiene la capacidad de producir su propia energía mediante un sistema de 144 paneles fotovoltaicos. Conserva un diseño hidrosanitario sostenible mediante la reutilización de aguas lluvias. Creo que este proyecto hace parte de toda la estrategia de innovación que tiene la Policía Nacional en materia de desarrollo tecnológico y aplicando todas las herramientas de las TIC. Este proyecto bioclimático lo que permite es que seamos mucho más acordes con el medio ambiente a través de cámaras fotovoltaicas, un concepto de energías limpias que va a permitir que no solamente disfrute la estación de policía, sino también a través de sus salones, la comunidad en general tenga un espacio para desarrollar y para impulsar los proyectos comunitarios para el bien de este municipio de la Florida. Esta unidad genera un impacto ecológico, social y pedagógico, ya que es la primera edificación institucional cero energías en Colombia. Además, poseen zonas de carga gratis de bicicletas y motos eléctricas, mientras se visita la estación de policía. ¿Qué tanto sabemos del proceso electoral? ¿Qué es un plan de desarrollo? ¿Qué son las promesas electorales? ¿Conoce la normatividad electoral? ¿Qué papel juegan los entes territoriales? Estos y otros interrogantes usted los despejará en la conferencia Mitos y realidades de los procesos electorales en Colombia. Invitados: Magíster John Harold Suárez, senador de la República; Doctor Amado Gutiérrez, expresidente del Consejo de Estado; Doctor Pedro Felipe Gutiérrez, magistrado y vicepresidente del Consejo Nacional Electoral; Coronel William Núñez, oficial en retiro de la Policía Nacional. Tuluá, sábado 2 de marzo, 10 de la mañana, Club Colonial Confenalco, carrera 30, número 2904, Barrio Victoria. Informes 316-525-0942. Invitan la Gran Alianza de Medios, Canal CNC Tuluá, Buga, Palmira, Cartago y la revista Imagen de los Vallecaucanos. Directores de la Policía Nacional se reunieron en Bogotá con el presidente Iván Duque para hablar sobre el Plan Estratégico Institucional que busca implementar nuevas políticas de seguridad y formación policial. La reunión se llevó a cabo entre comandantes y directores de Metropolitana, departamentos y direcciones de la policía con el fin de debatir el Plan Estratégico Institucional 2019-2022. Tuvimos en la ciudad de Bogotá la semana anterior la reunión de comandantes y directores de escuela y de especialidades de la Policía Nacional, presidida por el presidente de la República y por el mando institucional. Una reunión muy interesante donde se plantearon los nuevos retos 2019-2022 para la institución policial, en los cuales la prioridad es la seguridad ciudadana, más cercana al ciudadano, donde se busca que la sensación de seguridad que tienen las personas crezca y mejore, amén de los resultados que cada vez son más satisfactorios y positivos en un proceso de seguridad que se está planteando para todas las ciudades, los departamentos y los campos del país de una manera estratégica, de una manera mucho más armónica con las autoridades y sobre todo con la ciudadanía. Dicho plan tendrá varias metas que deberán cumplirse en el transcurso del periodo 2019-2022. Las metas siguen siendo la atención integral del homicidio, que en este momento tiene una reducción del 4% a nivel nacional, del hurto a personas, del hurto a residencias, de la extorsión. En esto se creó el cuerpo élite
satélite antiextorsión, dependiente de la dirección antisecuestro y extorsión, lanzado por el presidente de la República, el cual va a ir a las regiones y a las ciudades a atender el delito de extorsión y, por supuesto, a darle una premura y una atención mucho más cercana a este delito que aqueja a tantas personas. El plan estratégico pretende mejorar directrices que permitan garantizar la seguridad de la ciudadanía. Sobre esto, el director de la Escuela de Policía, Simón Bolívar, enfatizó la importancia de iniciar un proceso transformacional. En general, la reunión se desarrolló con la intención de diseñar una política que ya está establecida a través de un plan estratégico institucional que tiene 20 objetivos y 4 líneas de horizonte, entre ellas pensar en innovación, pensar en ciencia y tecnología, pensar en un mejoramiento de futuro para la institución policial, atender al ciudadano más cerca a las personas y sobre todo buscar un diseño que nos permita entregar la seguridad como un bien común. La seguridad no es un bien de unos pocos, la seguridad es un bien común que redunda en el bienestar de los ciudadanos, que es la prioridad no solamente del gobierno nacional, sino de un Estado de derecho como el nuestro. La Policía Nacional seguirá trabajando desde un enfoque cívico y educativo que permita unir los esfuerzos y recursos necesarios para que la ciudadanía esté segura y se sienta más cercana a la institución. La Gobernación del Valle del Cauca instaló el Comité de Participación Ciudadana, el cual busca evaluar las políticas que pretenden promover, crear, sugerir y promocionar las políticas públicas que contribuyan a la toma de decisiones gubernamentales. Fue la Secretaría General de la Gobernación del Valle del Cauca que hizo la instalación del Comité de Participación Ciudadana, al que asistieron delegados de todas las dependencias de la Administración Departamental. Estamos instalando el Comité de Participación, el cual tiene varios fines. Uno es cumplir con la Ley 1757 de 2015, el Decreto 816 de 2018 y además cumplimos con una de las metas establecidas dentro del plan de desarrollo de la señora gobernadora, Dilian Francisca Toro. El comité será el encargado de concertar, además que permite articular los diferentes sectores sociales de la región para que contribuyan en la toma de decisiones gubernamentales. El Consejo de Participación Ciudadana es una instancia donde están todos los sectores de la sociedad civil, juntas de acción comunal, LGTBI, afro, todos los sectores, sindicatos. Y el Consejo es el encargado de promover, promocionar y crear y sugerir la política pública a la Gobernación del Valle del Cauca. Y este comité es el encargado de evaluar esta política. Desde el 18 de febrero de este año, el comité viene trabajando. Está integrado por los secretarios de despacho o sus delegados, además de los gerentes de las entidades descentralizadas. Nos vamos a una nueva pausa comercial. Al regreso espere a JJ Peñaranda con toda la información deportiva. Prográmate desde ya para el evento familiar sin costo que Confenalco Valle tiene para afiliados categoría A y B en el Club Colonial este sábado 16 de marzo. Podrás disfrutar de obra de teatro infantil, gato con botas, piscina, actividades lúdicas, estaciones de feria, legomanía, concursos y mucho más. Descarga ya tus boletas en eventosdelagente.confenalcovalle.com.co. Te esperamos este sábado 16 de marzo. Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Informe 225-0973. Celular 316-298-6844. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa con un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante vía Campo Alegre. El Paisita Campestre en Andalucía, la sazón que a todos nos encanta. En Hermes Car contamos con flota propia de autos de todas las gamas. Para satisfacer su necesidad, ofrecemos autos modernos, limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia. Cuando usted alquila un vehículo, en Hermes Car cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio. Por eso, lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car. Servicio a nivel nacional, 350-887-7766, 320-6766. 688-4650. Mahaba, Kifa, paisanos, majitos queridos,
Hoy no voy a hablar de arroz. Voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés, México o Cancún. Esta vez los voy a invitar a mi país. País bello, maravilloso en historia y religión. Turquía. Oh, qué lindo. Consulta mis planes llamando a mi lulular al 315-536-8151. Y todo esto porque usted ya sabe quién soy yo. Super Gira, super Gira. Buenas tardes, ¿puedo realizar un giro? Buenas tardes. Que quieran. ¿Siento por qué se lo envío? No importa la hora. Por amabilidad. ¿A quién se lo envías? A la ciudad de Cali. ¿Cuánto le envías? 150. Por rapidez. Lo que quiera a nivel nacional. Inseguridad. Voy a realizar tus giros a cualquier parte del país, a tus seres queridos o tu negocio. Con Super Gira. El giro que quiera a nivel nacional. Aló, aló Iván. No, mira que ya me llegó el giro. ¿Que ya te llegó el giro? Super Gira. ¿En serio? ¿Tan rápido? Sí, rapidísimo. Y a las manos correctas llegará Super Giros. Bienvenidos a la más completa información deportiva y comenzamos con una buena noticia. Regresa al equipo Corazón del Valle Fabio Delgado, quien estará con el grupo principal del equipo de Cortuluá. Tras por un paso importante en su carrera como es de participar en el Sudamericano de Chile Sub-20, Delgado se reintegra con sus compañeros de club para poder aportar lo mejor a su equipo. El lateral llega a un nivel superior con el que se fue. Yo pienso que le aporté mucho mi ataque, mucha tranquilidad, la buena circulación de la pelota, creo que fue muy buena, creo que mejoré. Mucho más la transición del ataque. Sí, claro, uno coge mucha madurez, mucha experiencia, uno ya va sabiendo manejar los tiempos, ¿no? Manejar de campeonatos y más que todo el mundo lo ve. Después de un largo tiempo no pudo hacer la pretemporada con el club y comenta cómo encuentra el equipo. Pues lo encuentro con unos ánimos excelentes porque vienen ganando. Los compañeros que han llegado nuevos son muy buenas personas, son muy amables y es muy chévere estar con rodeada de gente así. Ayudará a Cortuluá en la salida con un buen ataque y la proyección que todo lateral de un equipo profesional debe tener. Mucho más teniendo en cuenta que se viene un duelo duro ante Llaneros. Un rival que nos fue mal el año pasado, un rival que nos deja una experiencia muy negativa, pero bueno, eso ya pasó. Vamos el domingo con la ayuda de Dios con la mejor manera posible de ganar y sacar el partido adelante. No solamente el equipo, sino el estadio. Manuel Calle Lombana, ¿qué tan complicado es? No es que sea complicado, lo complicado se lo hace uno, lo imposible se lo hace uno. Y nosotros somos jugadores de alto rendimiento y podemos sacar el resultado en cualquier parte. Según él, lo lindo de la selección ya pasó. Ahora es enfocarse en el club para ser pieza primordial para el cuerpo técnico en cada partido. ¿Qué tanto sabemos del proceso electoral? ¿Qué es un plan de desarrollo? ¿Qué son las promesas electorales? ¿Conoce la normatividad electoral? ¿Qué papel juegan los entes territoriales? Estos y otros interrogantes usted los despejará en la conferencia Mitos y realidades de los procesos electorales en Colombia. Invitados: Magíster John Harold Suárez, senador de la República; Doctor Amado Gutiérrez, expresidente del Consejo de Estado; Doctor Pedro Felipe Gutiérrez, magistrado y vicepresidente del Consejo Nacional Electoral; Coronel William Núñez, oficial en retiro de la Policía Nacional. Tuluá, sábado 2 de marzo, 10 de la mañana, Club Colonial Confenalco, carrera 30, número 2904, Barrio Victoria. Informes 316-525-0942. Invitan la Gran Alianza de Medios, Canal CNC Tuluá, Buga, Palmira, Cartago y la revista Imagen de los Vallecaucanos. El profesor Hernando Arias, director de la cantera del Deportivo Cali, cuenta en CNC Noticias cómo se encuentra la cantera del cuadro azucarero. El equipo que corresponde a la Sultana del Valle lleva más de 20 años de tradición en cantera, formando a grandes jugadores para que representen de la mejor manera al Deportivo Cali. Entrenador comenta cómo va el plan de desarrollo. Hemos podido lograr un proceso metodológico ya propio del Deportivo Cali, eso ya es un valor muy grande, la experiencia y el profesionalismo de todo un grupo de interdisciplinario que existe, de médicos, trabajadores sociales, psicólogos, pedagogos, entrenadores de posiciones, preparadores físicos, incluso gente de mercadeo, de medios,
Y todo eso lleva a que el jugador tiene una formación integral y que cada vez identificamos mejor el talento en las diferentes regiones y lo podemos pulir bien en Deportivo Cali. Revela el director que es un proceso de algunos años de trabajo para lanzar al jugador a la profesional. Bueno, si yo estoy hablando de jugadores de 6, 7, 8 años, pues se demora entre 10, 12 años para alcanzar a ser profesionales. Los que se integran a los 12, 13, 14 años tienen más dificultad para llegar porque los otros tienen más proceso. Pero igual, como estamos viendo acá, muchachos de 14, 15 años y eventualmente se incorporan a la cantera, se pulen un poco y pueden lograr alcanzar a jugar profesional. Todo proyecto debe tener una inversión en el área financiero y el Deportivo Cali en el año tiene un capital ya establecido. Sí, el Cali invierte al año una significativa cifra para poder tener bien a los chicos y poderlos desarrollar hacia su meta, que es ser profesionales. ¿Se puede saber cuánto es el promedio de capital que invierte el Deportivo Cali en los muchachos? El presupuesto anual de la cantera es alrededor de 6.500 millones y con eso tenemos que cubrir las necesidades de la cantera. Es un presupuesto cerrado que no se puede ir más allá, pero lo cuidamos bien para poder que estos niños se beneficien de ese programa. Tecnología de punta, controles biomédicos, bioquímicos, tecnología GPS y analizadores de composición corporal son unas de las inversiones que se hacen con la cifra ya mencionada. La cantera azucarera cada vez irá mejorando para brindarles una carrera mucho más dulce a sus jugadores. El judo cada vez crece más en la ciudad de Tuluá. La profesora Laura Bueno cuenta en CNC Noticias cómo va su desarrollo. Esta práctica está en auge desde hace un tiempo en el corazón del valle y siempre es importante tener el apoyo de alguien. Bueno, el proceso aquí en el Colegio Occidente va muy bien, puesto que tenemos todo el apoyo de la rectora Ana Francisco Gómez, quien nos ha abierto las puertas y este espacio en este salón donde podemos dar las clases con todos los niños de la ciudadela educativa. Para aquellos jóvenes que quieren practicar el judo y lo ven algo imposible, la profesora Laura Bueno les da algunas recomendaciones. ¿Cuáles son los requisitos para que un joven pueda entrenar judo? Bueno, los requisitos son mínimos. Simplemente tener mucha disciplina, traer su copia de la tarjeta de identidad y carnet o certificado de EPS y tener toda la actitud positiva y la disposición para aprender este deporte. ¿En qué horario entrenan? El horario que estamos manejando es en las mañanas, de lunes a viernes de 8:30 a 10 de la mañana y en las tardes, de lunes a viernes de 4:30 a 6 de la tarde. El evento que se toma el año 2019 son los Juegos Departamentales y se necesita un trabajo exigente para hacer una buena presentación y alcanzar las metas trazadas. Bueno, con el grupo de formación, que son los deportistas que están próximos a participar en este campeonato, la formación ha sido muy buena también. Estamos llevando procesos formativos tanto en la parte técnica como en la parte física y pues esperamos tener buenos resultados con los deportistas que tenemos preseleccionados para este evento. El judo es una de las artes marciales que es completamente recomendado por la UNO, mejor deporte formativo para los chicos de 8 a 12 años. Y hasta aquí nuestra información deportiva. Una pausa y ya regresamos. Como autoridad en las empanadas, les cuento que las empanadas de Taponcho Mucho Sabor pagan impuestos, no ocupan espacio público, no como ají. Se lo obsequiamos con las empanadas. Venga, disfrútelas, sin miedo a que lo capturen, en la carrera 26-2341. Mucho sabor. En Materiales y Pintura La 30 Esquina siempre innovamos con nuestros productos. Ven, renueva tu casa en Navidad y Año Nuevo con la calidad de Materiales y Pinturas La 30 Esquina. También tenemos pintura para la industria automotriz, arquitectónica, vinilos, lacas, esmaltes, poliéster y poliuretano. Visítanos en la carrera 30-2060, celular 316-629-3708, teléfono 224-5510, Materiales y Pinturas La 30 Esquina. Cervicán es la casa de su mascota, clínica veterinaria, sala de belleza caninos y felinos, sala de cirugía con anestesia inhalada, laboratorio clínico especializado, radiología digital computarizada, concentrados importados, medicados y de mantenimiento, droguería especializada para mascotas.
médicos veterinarios profesionales, consulta a precios populares. Teléfonos 232-0899 y 224-5931. Carrera 27, número 2341, frente a la Notaría Segunda en Tuluá Valle. Cervicanes, la casa de su mascota. No. Ahí viene Kate, qué vergüenza. Ay, André, todavía con esas gafas remendadas. Vamos para donde los profesionales. En Óptica Deluxe contamos con tecnología de punta, de la mano del mejor personal capacitado en alta calidad para el asesoramiento de sus gafas. Con el nuevo dispositivo de medición digital iRuler, que realiza mediciones de forma rápida y precisa. Óptica Deluxe me encanta y el examen es gratis. Feliz mitad de semana, bienvenidos al espacio favorito de todos los vallecaucanos. Esto es Zona Rosa y yo soy Tian Giraldo y los recibo siempre con la mejor información y la más completa. El cazatalentos de Zona Rosa puso el lente en una joven que inspira paz y tranquilidad. Su talento la lleva a ser un alma libre. El cazatalentos de Zona Rosa conoció un alma libre y sincera que con una hermosa voz le canta la vida transmitiendo paz y tranquilidad. Caminando voy bajo la luna y te ve en la montaña. Una joven sencilla, apasionada por el arte y sin temor a expresarse tal y como es. A sus 17 años se muestra al mundo con una personalidad clara y definida. Siempre tuve como ese oído musical para afinarme muy fácilmente y pues creo que se lo heredé a mi padre. Desde muy pequeña cantaba, recuerdo que participé en varios concursos para colegios, en tercero, en primero y así. Porque al bailar podemos volar y eso lo sabes. Luca viene de la dinastía Chaguala, familia de músicos. El ukulele se convirtió en su mejor amigo para hacer covers. El estilo que impone sorprende en las redes sociales. Esos sentimientos que llegan a mí en un momento en el que pues no estoy haciendo nada y siento como que debo hacer que la gente escuche lo que estoy sintiendo, que me pueda entender y que hay gente que se siente identificada con lo que yo siento. Entonces salen esas canciones que tienen estilos muy diferentes porque simplemente surgen de sentimientos o pensamientos que tengo. Pero hay naturaleza. A esta caleña, residente del barrio Bosques de Maracaibo de Tuluá, le atrae la crítica social. Sueña con transmitir sentimientos por medio de sus canciones. Que miren más allá de las creencias que los abuelos y los padres nos han venido haciendo creer también, que busquen en sus corazones qué es lo que en realidad son, no por cómo te describa tu padre o tu madre o como ellos quieran que tú seas, es como salirse un poco del sistema y descubrirse uno mismo y poder tomar su propia identidad. Ella es Luca Chaguala en el Cazatalentos de Zona Rosa, artista del corazón del valle. El árbol nos deja la leña, el viento se lleva la lluvia y trae a la luna hasta aquí. Mi padre nos hace lentejas, el amor nos da la razón y una historia o memoria esta canción. El freestyle en Tuluá es cada vez más fuerte. Este estilo de improvisación musical y enfrentamiento es lo que más le llama la atención a los jóvenes de hoy. El corazón del valle ha sido testigo de grandes batallas, donde jóvenes se enfrentan cara a cara para derribar a su oponente. Las armas blancas ya no protagonizan las guerras, su lugar lo ocuparon las palabras. En esta última década, el rap tomó fuerza en Tuluá. Las rimas y la improvisación implementados en el freestyle es la forma de expresión musical que atrae a los jóvenes del mundo. Da la casualidad de que se genera la curiosidad de tomarnos un parque con Encivilla y fue el parque del Rubén Cruz.
En ese parque solamente éramos dos raperos rapeando, de hecho no habían batallas, solo éramos rapeando, y una vez en una reunión en la casa de él, con varias personas decidimos hacer las primeras batallas organizadas en la ciudad de Tuluá hace 2 años, para un febrero. Y desde eso se ha sostenido el nombre y se ha dado la oportunidad de exportar muchos raperos de acá de la ciudad. Batallas que todos la conforman, espectadores, organizadores de sonido y participantes. Eso viene desde hace muchísimo tiempo, muchísimo, desde el tiempo de la esclavitud, cuando iban a comprar personas. Entonces, ¿qué era lo que hacían los esclavos? Sacaban a relucir los defectos del otro esclavo delante de un amo. Entonces decía, vea, es que él no tiene una oreja, y el otro le decía, es que él no sirve para eso. Con evolución del tiempo se fue viendo también en la edad de la poesía, que también se generaba entre poetas discusiones para una doncella. Hasta el día de hoy ha evolucionado y mucha gente tiene de pronto un concepto errado de las batallas de freestyle, y es que es como el que más humilla a otro. Y no, es como el que mejor habilidad tenga para hacer freestyle. Son enfrentamientos frente a frente entre dos raperos. Quien logre la mejor reacción del público y juegue con las palabras es el vencedor. Se maneja un verso por rapero, el otro responde, un verso por rapero, el otro responde, y se maneja esa misma dinámica. Asimismo puede haber rounds de 30 segundos y 30 segundos, de un minuto y un minuto, de línea a línea, de 2x2, hay mucha, mucha variedad en esta escena, gracias. Se califica mucho lo que es la métrica, o sea que el rap es prácticamente figuras literarias de la poesía. Entonces lo que son asonantes, consonantes, se califica demasiado. El punchline, que es la línea de fuego, que es la forma diferente de decir algo. Entonces el que mejor tenga habilidades a la hora de desestresarse y de fluir rapeando, se califica como ganador. Estos jóvenes se dedican a crear cultura y generar paz a través de su arte, estigmatizados por la sociedad como vagos, drogadictos y delincuentes. Para eso estamos, para poder cambiar esa estigmatización. De hecho, la policía muchas veces nos ha llegado con pistola en mano, acá mismo en este mismo pedazo, diciéndonos que no, que salgamos. De hecho, ayer nos dijeron se tienen que ir, cuando muchas veces hemos hablado con el CAI del cuadrante acá y nos han dicho no, hágale, todo bien. Como otras veces nos han dicho, si quieren vengan y fumen marihuana acá, en la banca acá, cuando tenemos solo un parlante. Entonces, como de invitarlos, de que pues, si quieren venir también a molestar, también vengan a escuchar esta cultura, y pueden parquear su moto y sentarse a escuchar rap también. Ok, lo escucharon todos como una buena. La nevera y jugo hay jarra, entonces yo me equivoco con la chacharra, pero esto no importa, vamos que siga la guitarra. El hip hop es una forma de aprovechar el tiempo. Muchos jóvenes de la comunidad vallecaucana se pierden en las calles por no saber aprovecharlo. Sentarse horas escribiendo en un cuaderno sobre lo que te está pasando es una forma de hacer arte, y quiere decir que vas por un buen camino. Muchos dicen, ah, pero es que vea que yo solamente veo un poco de manes allá, pero entonces no se acercan a escuchar qué es lo que se está haciendo, y de que eso no es solamente de uno, de que es de muchos. Entonces no podemos discriminar tan bien por lo que se ve a primera vista, cuando a veces los que estamos batallando y haciendo rap estamos acá y simplemente se acerca otra persona a hacer lo que de pronto no queremos. El canal de nuestra gente da la posibilidad de conocer de cerca todo lo que pasa en el Valle del Cauca, y con lujo de detalles. Por esto, Zona Rosa fue testigo de una batalla de titanes del rap. El freestyle forma parte de la cultura hip hop. En Tuluá se realizan grandes batallas de improvisación. El estilo libre de cada rapero y su capacidad de recitar espontáneamente es la forma de enfrentarse. Zona Rosa fue testigo de un duelo de titanes. ¡Que empiece la batalla! Y eso es una muestra de las batallas de freestyle en Tuluá. A mi derecha tenemos a Dante, de Armonía Lirical, y a mi izquierda tenemos a MC Villa, de Armonía Lirical. Esto es... Yao. Hey, yao, tu mente queda atrás. Tranquilo, pana, en esta batalla ganarme tú no eres capaz. Tu capacidad mental creo que no me va a dar, porque sus estructuras no están duras al improvisar. Dice que quedo atrás y eso es verdad, mi compañero, pero la Biblia lo dice, los últimos serán primeros. Eso es lo que pasa y el problema está resuelto, que vinimos ya de negro, pues tu talento está muerto. Tranquilo, pana, si de pronto usted no la entendió, primeros, últimos quedan de primeros, pero algo no la
completó. ¿Sabe por qué no te digo así? Los últimos serán primeros, obviamente, en salir. Guay, sigo pasando en la rima, te juro, maniga, que nunca me vas a alcanzar. Cuando yo cojo la base, las frases del Villa siempre te ponen a ti en el lugar. Y es por eso que lo hago, mi brother, en el renglón. Se equivoca esta loca porque sintió la presión. Dice que este man, yo no lo alcanzo. Espera que esté mal, tranquilo, yo cojo y lo avalzo. Tranquilo, pana, la improvisación. Dijo lo mismo del negro en los olímpicos, Usain Bolt. Que Usain Bolt, y te lo explico aquí, ramera. Yo sería Usain porque el rap yo lo manejo a mi manera. Manejo mi deporte y eso tú lo viste bien. Y para alcanzar tu mi nivel necesitas estar al 100. Tu nivel lo manejas a tu manera, pero en mi carrera, tranquilo, tu rima no prospera. Pero espera, yo sé por qué la rima tú aceleras. Si te desesperas con esta rima que es prospera. Y ya toca dos por dos y la rima aquí se expande. Vamos a ver si dos líneas al Dante no queda grande. Como la batalla contra mí, como que me queda grande si te partí cuando meto free. Pero que esto no es batalla ni la improvisación, porque te mato esta tarde y lo hago por diversión. ¿Cómo que por diversión? Si no completa rimas coherentes, parcero, en este simple patrón. Pero eso es lo que pasa aquí en la instrumental. Te están grabando la batalla, tu paliza ya es viral. ¿Cómo que viral, novato? Que me estás ganando aún. Ahorita sí, parcero, es ingrato. Y le toca una, pero sabe que no puede. Y usted tampoco con nada se mueve. Para poder ganarme necesitas tu más level. Ah, y el tuyo nadie lo ve. Sigo pensando en la rima, te juro, maniga, que no para. Y tu doble tempo fácilmente se encascara. Por eso lo que hago de una manera, te juro que suena genial. Va muy rápido pero lento, yo te gano la letal. Dice que me gana, pues no puede acelerar. Porque lento me puedo vacilar. Porque le queda muy grande ese nombre de ese rap. Tranquilo, parcero, que en la rima rápidamente te puedo alcanzar. Ya lo dijeron, te juro, mi brother, que aquí nunca hay salida. Y tú tampoco, tu vida está perdida. Lo dijeron una vez, realidad y expectativa. Y la expectativa ganó, porque esas son cosas de la vida. Eso fue una muestra de lo que son las batallas de freestyle en la Villa de Céspedes. Y hasta aquí toda la información del entretenimiento vallecaucano en Zona Rosa. Nos vemos en una próxima emisión acá mismo en el canal de nuestra gente. Y recuerden siempre refrescar su estilo.